año, un nuevo curso escolar. Una nueva oportunidad para construir, para renovar, para recrear, para aprender, y para crecer. El nuevo año y curso es una página en blanco. Escribir en ella, es una experiencia colectiva que nos convoca a todos y genera la comunión de alumnos y alumnas, profesores y profesoras, padres y madres, de toda la comunidad agustiniana. Es tiempo de escribir con atención, con esmero y con esperanza. Atención a la historia. La historia nos enseña para el horizonte. Mirar atrás nos desafía, nos motiva, nos lanza. Así que ahora, escuchemos unas palabras de nuestra querida rectora, Paula Prieto Saldaña. Buenos días, alumnos agustinianos, bienvenidos a este su segundo hogar. Hoy iniciamos un nuevo año lectivo 2021 con muchas expectativas y esperando que seamos guiados por la mano de Dios. Esperamos para este año alumnos y padres resilientes, alumnos que tengan las ganas, que tengan la voluntad, que tengan capacidad de ser luchadores, de salir adelante. Nos acabamos de pasar un año bastante pesado como fue el 2020 por consecuencia del virus, pero salimos adelante, lo superamos, nos reinventamos y aquí estamos nuevamente a seguir adelante, a seguir luchando por esas metas, por esos objetivos. Nosotros como institución esperamos dar lo mejor, pero también esperamos recibir de ustedes lo mejor de lo mejor. Esperamos que en este 2021 nuestros alumnos de 11 sean alumnos pilos, todos por excelencia. Les queremos dar la bienvenida y tengan ese ánimo diario, diario de estar frente a las cámaras, frente a los computadores, frente a los celulares, mientras que nos permiten las leyes, las normas, regresar a nuestras aulas. Pues este es su segundo hogar y también los está extrañando. También quiere escuchar la bulla, el grito, el correr, el reír de ustedes en cada uno de los rincones de esta institución. Eso lo extrañamos día a día. Entonces los estamos esperando en el 2021, pero con muchas ganas, con mucho ánimo, seamos resilientes y salgamos adelante. Que Dios nos bendiga, les bendiga a ustedes, nos dé la capacidad a nosotros como parte administrativa y a nuestros docentes para poderlos guiar. La infraestructura está cerrada, pero nosotros llegamos, la escuela llega hasta su casa a impartir conocimiento con nuestros docentes preparados, capacitados y con mucho amor para brindarles lo mejor. Por tal motivo, esperamos que sean recíprocos y también ustedes nos den mucho de ustedes hacia nosotros. Bienvenidos a este su segundo hogar. Gracias. Muchas gracias, profe Paula, por tan generosas palabras. Esperamos superar todas sus expectativas. Ahora, frente a esto, al repuntar al sol, miremos a nuestro interior e iniciemos las directrices con el esmero de un corazón en búsqueda de trascender, de mover al otro, de llegar a Dios. Para ello escuchemos a nuestra psicóloga institucional, Eubenis Quintero. Buenos días, hoy saludamos de manera muy especial, efusiva y calurosa a nuestra hermosa comunidad del Colegio Agustín Codazzi. Padres, estudiantes y maestros, les damos la bienvenida a este 2021, un año lleno y enriquecido con nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, ¿por qué no retos? Pero retos para superar y aprender. Pero ante todo, quiero colocar este año en manos de Dios, así que mis chicos les voy a invitar a que escuchen esta oración y pongamos nuestra vida y nuestro año en manos de nuestro Señor Jesús. Voy a inclinar mi rostro y voy a orar por ustedes y con ustedes. Dios, te doy las gracias por brindarnos la oportunidad de continuar con nuestros estudios. Gracias por despertar en mí la inquietud de aprender y en mis maestros el deseo de enseñarme. Te pido porque acompañes nuestros pasos en este nuevo año escolar. Pido hoy por mi institución, por mis padres, maestros, dirígenos en el camino de la responsabilidad. Dame tu paz para mantener la paz. En los momentos difíciles,
recuérdame que tú siempre estás conmigo. Te doy gracias de todo corazón. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Declaramos este año victorioso, lleno de aprendizaje y conocimientos en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias, profe Wenis. Necesitábamos escuchar esto, precisamente por lo que día tras día la esperanza arropará, y es la gran responsabilidad que debemos asumir en medio de una sociedad con tantos asomos de desesperanza. La esperanza indica que un cambio es posible, porque nos asumimos como parte de ese cambio. Alumnos, profesores y padres, todo un núcleo humano sembradores de esperanza. De acuerdo a lo anterior, ahora conozcamos a nuestros docentes y directivos que nos acompañarán en esta aventura virtual. Muy buenos días, le damos la más cordial de las bienvenidas a la familia Aguco. Iniciamos este año 2021 y tenemos el privilegio de presentarles a nuestro equipo administrativo. Licenciada Rubelia García Mejía, licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, coordinadora de Convivencia. Sandra Camaño, secretaria general. Karen García Prieto, psicóloga y asistente administrativa. A continuación vamos a conocer el equipo de educación preescolar y primaria. Iniciamos con la profesora Belkis Colón, técnica en preescolar y docente de jardín. En esta mañana no se encuentra con nosotros, muy pronto va a estar acompañándonos. Continuamos con Laura Castro Henao, licenciada en Educación Preescolar, docente encargada de Transición. Licenciada Lisette Solano San Juan, licenciada en Educación Especial, docente de primer grado. Wendy Pacheco Estrada, docente de segundo grado y licenciada en Educación Física. Karen Santa María Orozco, licenciada en Ciencias Sociales, docente de tercer grado. Kelly Hernández Padilla, licenciada en Español y Literatura, docente de cuarto grado. Shirlaine Herrada Campis, licenciada en Lengua Castellana, Humanidades e Inglés y docente del grado quinto. A continuación, docentes de Educación Básica y Media. Belkis Coronado Vidal, licenciada en Lengua Moderna, Español e Inglés, directora de grupo de sexto grado. Jennifer Suárez Contreras, licenciada en Matemáticas, directora de grupo de séptimo grado. Adrián Arteta Rivera, licenciado en Ciencias Sociales, director de grupo de octavo. Marjuris Ramos Marriaga, licenciada en Biología y Química, directora de grupo de noveno. Juliet Molina Molina, licenciada en Biología y Química, directora de grupo de décimo grado. Isaías Camargo Román, licenciado en Matemáticas, director de grupo de 11 grado. José Páez Sandoval, licenciado en Filosofía. Javier Pasión Jiménez, tecnólogo en Sistemas. Eder Pérez Floriano, licenciado en Idioma Extranjero. Estefanía Gutiérrez, licenciada en Artística. Y John García Prieto, licenciado en Educación Física. Genial. Para este año también contamos con un excelente equipo docente, dispuestos a exaltar las habilidades de cada uno de sus estudiantes. Veamos lo que tienen por decirnos o mostrarnos a continuación.
This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right. On time. It's tricky. It's right. Here we go. Bienvenidos, chicos, a una gran aventura llena de conocimiento. Una gran ventaja, no tendrás que bañarte ni arreglarte para venir al colegio. Los recursos tecnológicos serán tu gran aliado con el apoyo de tus padres y profesores. Regresarás nuevamente a las aulas, a socializar, a reír, al conviche con los compañeros y a aprender de modo genial. Ya no somos los mismos, ya conocemos el camino. Los invitamos a todos a que recorramos este año virtual de la mejor manera. Muchas gracias por estar presente, te deseamos muchos éxitos, salud y fortaleza para que alcances todas tus metas para este año, siéntete orgulloso de ser parte del Colegio Agustín Codazzi. Recuerda que ahora tu director de grupo se comunicará a través de los grupos de WhatsApp para su primera videoconferencia, en el que se les brindará información primordial para el proceso de este año. Bendiciones para todas las familias aquí representadas, un abrazo.